César Emanuel, acá por Plataforma Latina. Como siempre, yo trayendo invitados de lujo. Ya tenemos uno que es caserito en este lugar. Ya, hombre, vamos a dar trabajo a él. Lo invito tanto porque es tan buen fotógrafo y es uno de los más queridos acá en Washington. Y quisiera también hablar más con él y aprender más con él. ¿Cómo estás, Mane? Bienvenido a mi programa de nuevo. Gracias, César. Pues muy contento de estar otra vez aquí. Pues ya denme chamba, ¿no? Sí, para, no, ya está pasármela aquí de por sí. Así que vamos a ver ahora con qué nos depara este programa. Estoy muy, muy bien, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Yo también estoy muy contento que tú estés por acá. Felicitaciones por tu matrimonio. Gracias. Un aplauso para Mane, que se acaba de casar. Y ahora un bu que no nos invitó. Oh, ya. Para el siguiente matrimonio. Esperemos que no haya un siguiente. Pero para las bodas de plata sí te invito. Ah, ya, para la boda de plata. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te está yendo en noviembre? Que es un noviembre que un poco baja. ¿Qué estás haciendo para poder conseguir más clientes? Cuéntanos, Mario. Pues un noviembre frío, un noviembre, como tú dices, de temporada baja a lo mejor, pero afortunadamente ahorita con las fotografías navideñas, con las fotografías, estoy al boom con las sesiones familiares. Tengo muchísimas sesiones familiares, tenemos un paquetito ahí muy, muy bueno, porque pues son las fechas en la que la gente se le acomoda a tomarse unas fotitos, tú sabes, con bufandita, claro, con gabardinas, en las hojas de hojas secas, amarillas, con estos tonos que solo nos da este claro mes, ¿no? Y te vi también haciendo una sesión en la nieve también, ¿eh? Sí, vi las fotos maravillosas. Quedaron espectaculares. Todavía no las he podido ver, pero vi como ahí, cuando estabas tomando la foto. Ahí entren al Instagram, a Mane Foto, y ahí pueden checar esa sesión de fotos. Fue una sesión de fotos de maternidad en la nieve, en la montaña Rainier. Te fuiste hasta Rainier. Y sí, cuéntame, ¿qué día fuiste? Porque Rainier es una montaña que es bien visitada. Sí, sí, sí. Fuimos entre semana, afortunadamente no había tanta gente, pero el frío estaba bien presente, la nieve súper limpia, acaba de nevar un día antes. Entonces tuvimos la oportunidad de capturar unas fotos muy, muy bonitas. La señora, ahora sí que la mamá llevaba un vestido rojo. Sí, vi. Entonces, en la nieve eso se veía, ¿no?, espectacular. Y pues las fotos quedaron muy bonitas. Sí, felicitaciones, Ya para lo que nos están viendo y se están preguntando, ¿no? O piensan a veces cuando acaba el verano, ¿ahora qué voy a hacer? Exacto. Como dice Mane, hay que ver, ¿no?, qué podemos aprovechar. Ahora estamos en otoño, hacemos una sesión en otoño con las hojas cayendo, también podemos utilizar la nieve. Mucha gente nos mira en Perú, quizás. Saludos a toda la gente de Perú. Quizás, dicen, no hay nieve por Perú. No hay nieve por Perú, pero tienes que ver las opciones. Por ejemplo, yo acabo de sacar un paquete navideño que incluyo a Santa Claus. Sí, sí, mire. Ajá. Oye, cuéntanos, ¿qué onda? Ya, ayer tuve ¿quién mi primera, se va a vestir de Santa Claus? Uno de mis mejores amigos, Manuel, casualmente, él es Santa Claus. Y ayer tuve mi primera sesión. ¿Y qué tal? Excelente, nos fuimos fue en Tacoma. Fue una sesión de 45 minutos. Oh, permíteme decirles, porque es a domicilio. O sea, tú llevas el Santa Claus a la casa de las personas. La llevo, sí. Yo creo que eso le da un plus al servicio, claro, porque fuera de ir a tomarte las fotos con Santa, un estudio o irte al mall, que es lo más usual y lo más caro, tú les llevas el Santa hasta claro, su domicilio. Para que se sientan más cómodos, tú sabes, en su hogar y todo eso. Ahora también estoy construyendo mi pequeño estudio en mi casa, porque me mudé, ahora tengo una casa. Y también quizás haga un tema navideño en el estudio. Sí, para aquellos que no quieran gastar en el Santa Claus en tu casa, bueno, ahí es la opción de ir al estudio aquí César. Y ahí también las fotos van a quedar espectaculares. Entonces hay que ver las opciones, pues el verano, la boda, los quinceañeros. Y cuando está bajando, ver, ¿no? Ahí ya empieza lo que es tu creatividad para ver cómo puedes traer más clientes. Ahora, en el caso de Mane, pues que... No, y cuando está bajando... Cuando está bajando a apurarnos a editar las fotos, los videos, que hay toneladas por editar y la gente pues ya las quiere, ¿no? Ya las quiere mirar. Tú acabas de decir algo muy importante. Ahorita que tengo un poco más de tiempo libre, me estoy pasando editando videos, fotos. Por eso estas ojeras, ¿eh? No crean que me desvelo viendo Netflix. Bueno, ahora... Mane, cuéntanos cuáles son los siguientes proyectos. Vi que estás trabajando con las Misses. ¿Qué es lo que se está viniendo este fin de semana? Sí, este fin de semana tenemos... Estamos ya al aire, ¿correcto? Sí. ¿No? Nos ha grabado. Entonces, ¿qué hiciste el sábado pasado? No, pues vuélveme a
dijiste el sábado pasado, sí. Entonces. Vuélveme a decir el sábado pasado, ¿cómo estuvo? ¿Qué hiciste el sábado pasado? El sábado, déjame recuerdo. Cuéntanos, ¿qué hiciste el sábado pasado? Bueno, pues el sábado pasado tuvimos la coronación de Miss Universal, que la verdad se llevó la corona una niña preciosa, uh-huh. Miss Teen, también para Miss Teen, Miss Supermodel Worldwide y uh-huh. Miss Teen Supermodel Worldwide. Entonces, dos niñas preciosas, les mando un besote. Excelente. Las fotos ahí las pueden checar en las redes sociales y también uh-huh. Las fotografías oficiales ya de ellas. Excelente, y cuéntanos, ¿qué otros proyectos están viniendo? Tenemos fotos también de Mane, quiero enseñar el trabajo de Mane, sí, a las personas que no ahí, conocen el trabajo de Mane. ¿No pueden poner, por favor, una foto? ¿Sabes? Ahí esa fotografía. Es Ariana, ¿no? Es Ariana. Quiero que pongan. No sé si está apareciendo ahí en pantalla, pero la foto es una foto que creo que por mucho es mi fotografía favorita de toda la vida. O sea, wow. De mis 7 años de fotógrafo, esa fotografía es mi fotografía favorita. La tengo en mi estudio y la tengo en mi casa. Oye, no he colgado las fotos de mi boda, pero Ariana ya está ahí ya en la casa y está enorme la foto. Saludos, Ariana, también. Déjame te platico brevemente de esta foto. Para los aficionados que nos están siguiendo, que están mirando el programa, esta fotografía fue tomada a 1.2 de diafragma con un lente 85 milímetros. Esta fotografía a la hora de empezó a llover en ese momento. Estábamos en la toma de las fotografías, empezó la lluvia, todo lo que da, y fue la última fotografía que tomé. Oh, wow. Tú sabes, con las carreras, con un diafragma tan, tan bajito a 1.2, tú no sabes si la foto te va a salir enfocada o no. Cuando estoy en edición, yo me doy cuenta que la fotografía tiene toda la mitad desenfocada. Entonces, realmente lo que le hace fuerte a esta foto es tan perfecta que tiene sus errores, así lo digo yo. Toda la parte izquierda de su ojo de Ariana salía desenfocada. ¿Y qué hiciste? Cuenta, ¿qué programa entonces utilizaste? Lo que utilicé fue darle un poquito de enfoque con Photoshop y después lo único que hice fue retocar un poco que no se notara, porque tú sabes, cuando das enfoque se nota el grano en la foto. Y tú la ves a simple vista y la ves enorme y le puedes contar las pestañas a los ojos de nuestra modelo. Y la verdad que fue una época en la que yo iba comenzando la fotografía aquí en el área y teníamos mucha colaboración con dos grandes también, grandes amigos y grandes compañeros que realmente pues yo aprecio y admiro mucho. Uno es Leo Makeup Ares, que hizo el maquillaje para Ariana, que la verdad fue un maquillaje espectacular, como todo lo que él hace. Ajá, muy buen trabajo. El penacho, el headpiece que ella utilizó, lo hizo también un chico muy talentoso que se llama Luis Enrique. No lo conozco. Y el peinado y el estilismo estuvo a cargo de Nayibe Flores. Entonces, era algo que todos trabajábamos en conjunto y siempre era como buscarle ese arte a lo que estábamos haciendo, y creo que esta foto lo plasma muy bien y creo que no voy a volver a repetir ninguna igual. Desafortunadamente. Hermosa foto. Es un trabajo muy, muy bonito. Ajá. De hecho, ese faldón que está utilizando ahí lo hizo Kiki, nada más no se alcanza a apreciar todo porque era una foto obviamente de medio cuerpo, pero también hicimos unas tomas, si quieren checar ahí en Instagram pueden meterse y ver las demás. ¿Cómo te encuentran en Instagram de nuevo? Mane Foto en Instagram, Mane Photography Studio en Facebook. Ok, chévere. A ver, sigamos con la siguiente foto, por favor, gente de producción, para ver. Pero empezaron con la mejor, ¿ah? O sea, empezaron con la mejor. Híjole. Ah, cuéntanos de esta foto. Esta foto, bueno, tú pregúntame, ¿qué quieres saber de esta foto? Está mirando a la cámara, está sonriendo. ¿Sí? Pero es bajo el agua. Pero es bajo el agua. Es bajo el agua. Qué difícil toma. Es una fotografía con un, yo creo que... ¿Qué cámara utilizaste? Una 6D. Una Canon 6D, la básica. De toda la vida, un lente 24-70 milímetros y un case contra el agua, obviamente para la Canon 6D. Cero flash, cero iluminación, solo la iluminación que daba el reflejo del agua. Es una piscina, correcto. Me hizo favor de maquillar a esta bella modelo, Ani Saavedra, un saludote hasta allá, hasta Portland, Oregon. Y como tú dices, está los ojos abiertos, está sonriendo. A veces uno no se da cuenta que lo puedes hacer bajo el agua. Puedes sonreír, puedes posar. Nunca he tomado una foto bajo el agua. Simple y sencillamente es cuestión de tratarlo, ¿no? Wow, mira, mira el maquillaje, es un maquillaje. Su cabello, especial, el maquillaje, todo, cabello. La pose de la chica, sonriente, el arreglo, todo ahí muy, muy padre, pero muy, muy difícil. Incluso para mí, mantenerme bajo el agua para poder tomar la foto era lo más complicado. Claro, no podía mantenerme ahí. Entonces, eran fotografías que tenías 2 segundos para realizarla y sales para arriba a tomar aire.
o este, o que la chica le acomode en la pestaña porque ya se le cayó en el agua. Claro, todo eso. Imagínate, pero al final el resultado vale la pena. O sea, tienes que ser rápido y tener mucho. Sí, para que te salga algo así. Una foto muy, muy bonita, ¿no? Con el maravilloso trabajo de Mario. Esta fotografía también fue tomada a 1.2 de diafragma. Esta chica preciosa, un vestuario muy clásico de Kiki Corona, un vestuario pues algo clásico, algo que de la época, ¿no? Uh-huh. Entonces la chica con sus poses, el tono de su maquillaje, que dicho sea de paso, ella se lo hizo. Uh-huh. Y aquí lo interesante es la pose, ¿no? Estamos a veces acostumbrados a las típicas poses. Entonces, las modelos deben saber que sus manos son parte de su cuerpo y que sus manos hay que explotarlas. A mí me encanta, como que mi signature es jugar mucho con las manos a la hora de las fotos. Uh-huh. Y lo veíamos en la primer foto que vimos, donde está Ariana posando incluso con sus manos. Las manos transmiten algo y es muy importante que se refleje en una fotografía. Ahora cuéntame, ¿qué tipo de iluminación? ¿Te acuerdas de la iluminación que utilizaste? Sí, claro. Porque estoy viendo la luz. Claro, ahí tenemos, tenemos la luz gratis, que es la luz del sol en la parte de atrás, dándole un retoque, un toque de luz en su cabello, un rayo de luz, perdón. Y tenemos ahí en sus ojos, tú puedes mirar cuántas luces había, ¿no? Estoy viendo dos ahí. Exacto, había dos flashes AD600, como los que traje la vez pasada, con un simple y sencillo difusor de 29 pulgadas en cada lado. A 45 a grados de su ángulo de ella, y la luz gratis de recorte, que era el sol atrás. Excelente. Y listo, ahí tenemos una toma muy, muy bonita. Muy bonita, utilizando la luz. Sí, natural. Excelente. A ver, por favor, mi querido y estimado, otra foto más, por favor. A ver. ¿Qué foto sigue? Si no hay foto, le tomamos una foto a Carolina en este momento y la subimos. Oye, estaría interesante hacer un programa haciendo una sesión de fotos. Ahí está, ¿qué completamente te parece? En vivo, ahí está. Dando los settings. Ahí está. Desde que están maquillando a la modelo, desde que se está eligiendo el vestuario. Es una idea maravillosa. Y créeme que estaría padrísimo. Para que todas las personas que están a veces detrás de y no saben cómo se lleva a cabo una sesión de fotos o no saben todo lo que implica. Sí. Pues ahí sería una muy buena opción. Y tú sabes, Mane, que yo estaba... Una persona me comentó y me preguntó, César, yo recién estoy empezando, ¿qué luces me recomiendas? No tengo mucho presupuesto. Si tú te das cuenta y tú te vas a Amazon, tú puedes encontrar unas luces a un excelente precio. Puedes encontrar todo a $160. Sí, súper, súper económico. Y a conforme tus exigencias vayan demandando, pues ya te vas haciendo de un equipo. Un poquito pues un más tanto caro. Más decentón, claro. Un poquito más caro. Pero para comenzar... Sí, y aprender a utilizar la luz. Mira, para comenzar, cualquier tipo de iluminación es buena. Tú que eres fotógrafo de luz natural, no me dejarás mentir. Que para un fotógrafo profesional, lo más importante es la luz. Existen tres tipos de fotógrafos. El fotógrafo aficionado, que quiere dinero. El fotógrafo profesional, que quiere equipo. Y el fotógrafo maestro, que por lo que se preocupa es por la iluminación. Por la iluminación. ¿No? Entonces, yo creo que tú y yo ya estamos en ese nivel. Yo también estoy con la luz natural. Pero voy a empezar, así que... Si después en el futuro me comienzas a enseñar un poquito más. Aquí tenemos un esquema de iluminación súper sencillo, pero muy atractivo a la hora de visualizarlo. Tenemos una fotografía de una chica preciosa y tenemos en el fondo algo llamativo que le hace resaltar más a ella, que es un color. Tenemos una luz apuntando hacia el paisaje con un gel ámbar o con un gel amarillo que le da esa atención un poquito al fondo, pero no distrae a la modelo para que llame la atención la fotografía como tal. Una iluminación de un AD200 por enfrente, porque pues no era necesario vernos tan agresivos en la iluminación, y pues tenemos esta toma excelente ahí. Y ahora, por ejemplo, para una toma así, tenemos que esperar que esté la caída del sol. ¿Es el golden hour o tú le has hecho el retoque para que parezca así? No, es iluminación. Atrás es una luz AD600 con un gel y listo. Ya ves. Simple y sencillo. Y ahí cualquiera que no sepa, a lo mejor podría decir, oye, ese es el golden hour. Sí, el golden hour. Si no hay golden hour, pues la traemos. Si no hay blue hour, la hacemos. Si no están los rayos del sol, se los ponemos ahí y listo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿con qué foto podemos continuar, por favor? Porque la última, me parece. ¿O saben qué? Vamos a regresar con más fotos con Mane después de estos comerciales. No se pierdan. Maravilloso fotógrafo que nos va a seguir explicando cómo toma sus fotos, y sigamos aprendiendo. Regresamos en unos minutos, ¿ah? Con Enfócate con César Emanuel y Mane. GTR Productions.
Productions presenta, porque tú lo pediste, el gran regreso de El Show de Chuponcito, completamente nuevo, sábado 16 de noviembre, como tú lo querías ver, El Show de Chuponcito, en el King Hall de Seattle, sí, Alberto Flores, El Chuponcito, adquiere tus boletos en Tiquetón.com, para información y reservaciones marca el 425-442-2594, no te lo pierdas, este sábado 16 de noviembre, El Show de Chuponcito. Evento traído a ti por Victor's Auto Detail, Toss Wheel and Tires, Arnoldo de la Vega, Tortas Locas de Buren, Taquería Sánchez de Renton, Envío Las Zapatillas y El 7 Días. Nos emociona invitarte a Zero 10, un lugar con música, comida y 10 líneas de boliche en madera clásica para tu total entretenimiento. Ven con la familia y amigos a disfrutar también de la deliciosa comida mediterránea libanesa, hecha en casa con los mejores ingredientes. Y por si fuera poco, podrás deleitarte con una rica taza de café tostado en el corazón de Cedro Woolley, con la atención especial de nuestra experta en tostado de café colombiano. Te esperamos en Cedro 10. Comienza a celebrar las fiestas decembrinas con una noche de encanto, disfrutando de la bella combinación de la ópera aria y el piano clásico, junto con la alegría del mariachi Buenachi. Hermosos boleros en la voz del tenor local José Íñiguez y de la soprano colombiana Mónica Ramos. Encanto Concierto será el sábado 30 de noviembre en Benaroya Hall en Seattle. Busca en Facebook Encanto Holiday Concierto y adquiere tus boletos ahora. Utiliza el código de descuento Encanto. Boletos desde $25 por persona. Te esperamos en Encanto Holiday Concierto 2019. Hola a todos, ya estamos de regreso. Gracias por estar viendo el programa. Y para los que recién se conectan, tenemos hoy día un invitado especial, uno de los fotógrafos favoritos acá en Seattle, uno de los más solicitados, uno de los más expertos a su corta edad de 29 años. ¿O cuántos? Sí, 29. Ya le llevo 12 años y me lleva como 15 años el día de experiencia. Mane Fotografía, acá lo tenemos, por favor, un fuerte aplauso para él de nuevo, bravo. Oye, ya estás diciendo mi edad, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó, César? Yo no voy a decir los 30. Un cafecito primero, no sé. Wow. Sí, ya 29 años, estás, wow. Está jovencito, Mane Fotografía, dilo, dilo. Ya voy para el treintón. Seguimos platicando de fotografía. Wow, pero miren esta belleza de foto, ¿ah? ¿Dónde la tomaste? Cuéntame. Esa foto fue tomada en Vancouver. Wow, sí, la vuelvo a ver y me encanta. Esta fotografía es, pues básicamente la idea total fue de Annie Saavedra, una make-up artist del área de Portland. Y tenemos a dos modelos espectaculares, el que vestuario. No quiero decir el nombre de ninguna de las dos porque de una no me acuerdo y no me quiero ver tan mal. Pero preciosas, el vestuario, el maquillaje, el bronce que se le ve en las piernas a las dos, espectaculares a la hora de posar. Y aquí nuevamente vemos, yo ya estoy acostumbrado a este tipo de esquema de iluminación, que es un flash de frente completamente principal y un flash atrás para iluminar un poquito, darle esa profundidad a la fotografía. Entonces son dos flashes, uno trasero y uno principal, y a 2.8 de diafragma, una velocidad de 1 a 200 y me parece, y sin error equivocarme, es un ISO de 100. Maravillosa, te quedó espléndida. ¿Cómo te acuerdas? Como te estaba diciendo, ¿cómo te acuerdas los series? No me acuerdo los series. Como te comentaba fuera de cámaras, tengo tengo valores muy estándar que siempre utilizo en todas las fotografías, entonces por eso para mí es muy fácil de recordar cuáles son los valores. Ya saben, entonces si tú te sientes cómodo con el tipo de foto que haces, acuérdate de los valores, como dice él, y de seguirlos. Exacto. Así que es más fácil. Es. Es como una regla. Igual no es que tiene que ser la regla de oro, pero sí es importante que uno como fotógrafo aprenda los valores y te sientas cómodo con eso y se te salió bien, claro. Pues sigas por ese camino para que todo tu trabajo sea constante. Claro, ¿no? Mientras que a ti y a tu cliente le guste, tú claro, sigas haciendo así de esa manera. A ver, ¿qué vamos foto? Con la siguiente foto siguiente, para porque platicar tenemos bastantes, un poquito. ¿Ah? A ver, ¿qué nos tiene preparado Mane para la siguiente foto? Tenemos en la piscina. ¿Esto fue antes? ¿La misma modelo? Esa es la misma modelo que anteriormente veíamos sonriente bajo el agua. Esta es una fotografía pues sin ningún grado de dificultad. Simple y sencillamente el sol, los rayos del sol como recorte, una luz principal
Y ahí tenemos cómo el sol ilumina su cabello, la profundidad de esos bellos ojos que tiene esa modelo, uh-huh. y que sea algo diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados a hacer. Cualquier otro fotógrafo a lo mejor la hubiera posado fuera de la piscina, acostadita y listo. No, yo le dije al agua. Y desde un principio, ¿al agua o tomaste un par de fotos afuera? De frente al agua. No, tomamos unas cuantas fotos todavía ahí antes de que entrara a hacer las fotos debajo del agua. Si ves ahí todavía se le ve más verde el maquillaje, porque la idea era como eso, ¿no? Colores un poquito extravagantes para llamar la atención. Ahora, ¿tiene puesto un vestido o es un, como un disfraz? Son telas de chifón, que pues, tú sabes que el chifón es muy volátil y bajo el agua da un efecto muy interesante. Como si fueran algas. Sí, como si fueran algas, como si fuera parte de las olas del mar, de la playa. Vete a saber de qué. No sé qué cosa me fumé en ese momento. Muy buena idea, madre, te felicito. Pero pues la idea, y al final nos encantó la foto. Excelente. La chica quedó súper, súper encantada con esa fotografía, tanto que esta fotografía me recuerda un problemita que tuve hace como un año más o menos. Alguien, un fotógrafo por allá de las Europas, se la robó y le puso su logo. No. ¿Sí? Entonces dije yo, wow, o sea, qué padre, ¿no? A la vez, qué padre que me la hayan robado, pero pues eso no se hace. Que te no avise, se hace. Y lo peor de todo, que todavía le recortan un poquito para que se vea como que es otra fotografía. Por ahí algún colega me hizo screenshot, me la mandó y me dijo, ¿sabes qué? Mira, se están robando tu foto. Pero fue una foto que yo tomé. Wow. Esta otra fotografía, a ver, pregúntame. Esta no tiene tu logo, así, vamos a ver dónde le pongo el mío. Lo que pasa es que esta fotografía... Sí, ándale, exacto. Entonces piensan que ya le pones el logo y ya te la puede robar. Esta fotografía no tiene logo porque fue para una revista que se llama Latin Beauty Magazine. Oh, exacto. Sí, la vi el sábado. Entonces fue sin logo justamente para eso. ¿Ves el contraste? ¿Dónde es esa localidad, por ejemplo? La verdad, no sé ni dónde fue, pero es a 5 horas de aquí. Es entre Oregon, saliendo de las dimensiones de Oregon, pero era un lugar precioso. Casi, casi me pierdo, hacía muchísimo viento. Salimos de ahí con dolor de orejas, con dolor de cabeza, que había mucho viento, pero la verdad, al final, los resultados de las fotografías valieron la pena. Aquí vemos a dos chicas de contextura completamente diferente, que no tienen nada que ver una a la otra, pero que al final en la fotografía se complementan tan bien el vestuario, el maquillaje, el color de piel, el color del cielo, cómo estaba en ese momento. Creo que eso enriquece a la fotografía. Excelente foto, madre, te felicito, excelente. A ver, sigamos con la siguiente foto, por favor. A ver si la gente de producción deja comer su papita. Que nos pongan aquí unas papitas aquí, sí, oiganme. ¿De qué se trata esto? ¿Sí, no? La siguiente fotografía es la más difícil de toda mi carrera. A ver, Esa fue la de los 100,000 suscriptores. Vamos a Esa es la foto que se llama Lo que el viento se llevó. Oiga, por favor, señor editor, podemos poner otra foto. Bueno, o si no, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa, Manuel. Por ejemplo, alguna situación que tú hayas dicho, esta foto es muy difícil, no podemos hacerlo, ¿cómo podemos? ¿Siempre tienes una idea para cómo resolver el problema? Mira, yo pienso que no soy de las personas que les gusta improvisar en ningún momento. Ya tienes que tener la idea lista y todo. Pero si hay que improvisar, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo por lo regular soy muy comodín, ¿no? Como diríamos muy vulgarmente, pero si hay que improvisar, se tiene que improvisar y tienes que salir avante a como dé lugar, ¿no? Entonces, me ha pasado en situaciones, y tú no me dejarás mentir, que tenemos 15 minutos para la sesión de fotos porque la quinceañera ya se le hizo tarde para la iglesia, ya se nos hizo tarde para llegar al salón, y los novios dicen, mane, 15 minutos y nos vamos al salón. Sí. Vas. Sí. No hay chance ni de sacar todo tu equipazo de luces ni todo, entonces hay que lucirnos con lo que hay y salir avante con el tiempo. Eso me pasó el sábado, por ejemplo. Pasado. Sí, suele pasar, entonces son cositas que no están en la voluntad de uno ni en la fuerza de uno, pero más sin embargo tienes que saber solucionar todo tipo de circunstancias y aprovechar de estas circunstancias buenas o malas, sacar el provecho. Muy ¿no? bien. Uh-huh. Ahora cuéntanos esta foto, Mane. Esta fotografía no ha sido publicada, estoy dando la exclusiva. Plataforma Latina, por favor, un fuerte aplauso para... Esta es una muestra de que cualquier niña, cualquier chica común puede tener una fotografía y verse como una modelo espectacular. ¿Cómo funciona esto? Siendo asesorado con un buen maquillista, siendo asesorado con un buen hairstylist, un buen peinador, una buena dirección de pose y listo. Esta fotografía se va para una revista también del área de Oregon. Se llama PNW Magazine. Entonces,
esta fotografía nos la pidieron ellos en específico, ellos nos dieron los lineamientos y yo quise escoger una chica que no hubiera modelado nunca antes. Esto también es para retarte a ti mismo a hacer cosas diferentes. Entonces, ahí está la chica súper bien maquillada, súper bien dirigida, el peinado espectacular y pues una muy buena foto. Como te debe haber pasado también, y me pasó hace como un mes, una chica me dijo, César, a mí no me gustan las fotos. Y al final, la niña salió... Una supermodelo. Después te voy a enseñar la foto para que me digas qué piensas. Sí, no tengo duda alguna. Y la niña estaba tan contenta que ahora me gusta llamar a la mamá y quiere que le vuelva a tomar más fotos. Ahora le voy a cobrar más, porque le di la seguridad. Sí, es a veces para las personas que nos están mirando ahorita, para todas esas personas que tienen esa inseguridad, es importante conocer al fotógrafo, acercarte. Si tú tienes pena, uy, esta foto. Claro, si tienes pena, platica con tu fotógrafo, claro. Acércate, conócelo. Claro. Para que a la hora de la sesión de fotos, mira, tú estés como pez en el agua. Esta fotografía, wow. O sea, tan solo por el profesionalismo de esa modelo, que a la hora de que le está... Todo esto que está en su cuerpo... Se lo pegaron con un tipo de glue especial para ese tipo de elementos. Me imagino que es algún glue de maquillistas. Sí. Entonces, todo eso es encaje. La chica estaba completamente desnuda y había muchísimos modelos, muchísimos fotógrafos, los maquillistas pasando y ella toda una profesional, mira, dejadita que le pusieran todo lo que le estaban poniendo. El color de sus ojos, sus pecas, su color de piel, todo es muy, muy bello en ella. Entonces, simple y sencillamente, una sola luz, que fue una luz principal para generar también esa profundidad en el rostro, que la sombra que se ve ahí, pues apareciera, que tiene un ¿cómo se le llama esto? ¿Pecho? Un pecho muy huesudo, digo yo. Uh-huh. Entonces, yo quería que sus huesos se vieran en la foto, que se notara esa estructura ósea que ella tiene, el rostro que tiene, los ojazos matadores y los labios tan espectaculares. Sí. Como pueden ver ahí en el brazo, lo que es el brazo y la mitad del rostro, se alcanza a ver el baño de luz de una AD600, una luz AD600 con un difusor muy, muy amplio. No generó ni siquiera sombra en el background. Y algo que yo quise hacer era que olvidarme de que a veces decimos, oye, es que el vestuario es rojo y el fondo es rojo. Como que no va. Claro que va, miren. Y salió en una revista esa fotografía. Entonces es algo que hay que romper con los estereotipos. ¿Por qué no va? Lo que a ti te guste es lo que va. Eso, así, ¿no? De sencillo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas? Mejor explicado que imposible. Vamos a una foto más, por favor. Tenemos tiempo. ¿Una más o nos vamos a corte? No, ya. Van a cortar ya la luz acá. Ya. No hemos pagado la luz. A ver. ¿Qué? La última. La última, a ver. No, hombre, es que aquí el ya tiempo otra. Se nos puede ir platicando y uno se acabó la pila. Es muy, muy ameno hablar de la fotografía. Sí, ¿no? Podríamos conversar horas y horas. Podemos aventar horas y se nos va el tiempo, pero la verdad es importante para todos los fotógrafos aficionados que nos están mirando. Vamos a hacer una cosa mejor. Sí, vamos a dejar el... No, ya se acabó, sí, el tiempo. Vamos a invitarlo de nuevo a Mane para seguir explicando, pues sí, yo sus fotos. Así nos comprometemos, tienes que regresar para enseñarnos más de tu trabajo. Fue un placer de nuevo verte. El placer es todo como mío. Como siempre, así que no se olviden que todos los martes estamos en el programa de Enfócate con invitados súper especiales acá como Mane Fotografía. Ya saben, lo pueden buscar en Instagram como... Que comenten si quieren la sesión de fotos en vivo. Aquí ahí con está. La modelo y todo el ambiente que se vive detrás de cámara y lo hacemos, ¿no? Vamos a hacer algo así, algo especial. ¿Nos repites tus redes sociales? Mane Foto en Instagram y Mane Photography Studio en Facebook. Oh. 253-222-6796. Llame ahora, llame ya. Ahí nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias a todos por estar acá. Adiós.